Hola, ¿cómo están, amigos? Me llamo Oscar M305 y este video va a constituir de cómo instalar o descargar el juego Grand Theft Auto 5 en el PlayStation 4 con disco solamente. Si es digital, no les puedo ayudar, es disco solamente. El problema que la gente tiene cuando quieren, cuando van a jugar el juego de primera vez, ponen el disco en el sistema, en el PlayStation 4, y luego empieza a descargar, pero se quedan 2%, 3%, y se queda 100 minutos, horas, días, y no se sabe por qué es el problema. El problema de este problema es de que cuando ustedes están metidos en su cuenta de PlayStation y van a descargar el juego de Grand Theft Auto, no se traba, no funciona. Entonces, en este video les voy a enseñar cómo solucionar eso y descargar el juego en menos de 30 minutos o a una hora. Como están viendo aquí en el juego, lo acabo de descargar y lo estoy jugando. Entonces, me estoy moviendo aquí. Pero lo que vamos a hacer, les voy a enseñar todo el proceso. Antes de que empiece con este tutorial, por favor sean respetuosos. Si se enojan, están enojados porque no funciona, no es culpa mía, es culpa de Rockstar y de PlayStation 4. Entonces pueden mandarle sus comentarios, sus emociones a ellos para que hagan algo, porque hice un video en inglés, como 2-3 años antes. Y a mucha gente sí les ha ayudado. Entonces les voy a enseñar cómo pueden descargar, instalar este juego 100% y jugarlo. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al menú de PlayStation. Lo que vamos a hacer, nos vamos a salir de la cuenta de PlayStation, que va a ser aquí. Está en inglés, pero lo pueden poner en español y ponerlo a lo mismo, si pueden. Entonces, en la cuenta me voy a poner salir. Luego me voy a regresar. Luego me voy a ir. Oh, entonces voy a borrar todos los datos del juego de PlayStation, del Grand Theft Auto. Que va a ser aquí en storage, calculando. Vamos a ir en aplicaciones. Vamos a buscar a Grand Theft Auto, que son 64 gigabytes. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a borrarlo. Opciones. Ah, no. En opciones y borrar. Borrar. Sí. Mientras se borra, el otro problema que les estaba diciendo, cuando empiezan a jugarlo, va a borrar, el sistema va a instalar la información del juego, que son como 64 gigabytes, la información del nuevo update, lo nuevo que ha salido del juego, y luego está activado su cuenta de PlayStation, entonces todo eso no funciona. Ok, entonces aquí ya borramos este Grand Theft Auto, ya no está aquí. Nos vamos a ir para atrás. Vamos aquí a notificaciones. Vamos a borrar todo lo que tenga que ver con Grand Theft Auto. Borrar. ¿Qué más tengo? Eso es todo, creo. Sí, es todo. Bueno, nos vamos a salir. Entonces el juego ya no existe. La información no existe. Ok.
La última cosa es cuando borren de Grand Theft Auto, se va a borrar toda su información, todos los salvos, todos los progresos que han hecho en el juego. Entonces, si lo quieren borrar, es decisión de ustedes. Y este video es para gente que lo va a jugar de primera vez. Ok, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver la conexión de internet, porque la conexión de internet es la que va a decidir qué tan rápido se descarga. Entonces les voy a enseñar la conexión de Wi-Fi y la conexión de Ethernet. ¿Dónde están? Oh, aquí está. Network. Estoy conectado a internet. Voy a demostrarles la conexión cuando están conectados por cable del internet directamente al sistema. Esta conexión es de Wi-Fi, la que está saliendo ahorita, creo. Sí, esta conexión es de Wi-Fi. Estoy conectado por internet, que obviamente va a ser más despacio que si estoy conectado con cable. Entonces la conexión de speed, de descargar, es 21.2 megabytes, y de upload para subir, 836.5 kilobytes, que es muy despacio. Entonces les voy a enseñar la conexión que tengo de cable. Ok, entonces está conectado. Les voy a enseñar ahora la conexión, la diferencia de cable y de Wi-Fi. Entonces son 138.3 megabytes con cable, y en Wi-Fi eran 22, 21.2. Entonces es una gran diferencia. Y la conexión para subir es 8.5 megabytes, y la de Wi-Fi era, no me acuerdo qué era, pero era kilobytes, que es más inferior. Entonces se les sugiero que compren un cable de Ethernet, no están caros, los venden en Amazon o cualquier tienda de electrónicos, y conecten el PlayStation directamente al internet. Bueno, ya que tenemos todo esto, nos salimos de la cuenta de PlayStation, borramos toda la información de Grand Theft Auto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a apagar el game y la consola, y van a apagarlo todo, no van a hacerlo en donde se duerme el juego, van a apagarlo todo. Turn off, apagar, entonces se va a apagar. Ok, el juego está apagado, lo vamos a prender y vamos a empezar todas las instrucciones para poder descargar el juego 100%. Cuando salga el juego, no se conecten. La clave es de no conectar su cuenta de PlayStation. La cuenta de PlayStation tiene que estar apagada. Ok, entonces voy a conectar. Mi batería del control se va a morir. Y automáticamente le sale la pantalla que se tienen que entrar a la cuenta de PlayStation, pero no vamos a entrar. Vamos a descargar el juego automáticamente. La otra cosa que van a hacer también aquí en las notificaciones, se va a empezar a bajar el juego de Grand Theft Auto, que son 21 gigabytes. Tienen que pararlo o borrarlo. Vamos a borrarlo. Entonces ahorita no tenemos nada de Grand Theft Auto que se va a instalar, solamente el juego. No estamos metido al PlayStation, la cuenta de PlayStation, y no está bajando el último update de Grand Theft Auto.
Ok, entonces vamos a ir aquí a Grand Theft Auto. Vamos a empezar. Y va a empezar. Y a mí siempre que lo hago, esta instalación de Grand Theft Auto se tarda como 30 minutos, 40 minutos a lo más tardar. Mientras empieza aquí, sí tengo otros dos videos de este mismo video en versión inglés, uno en corto video y otro en largo video con más detalles, si quieren verlos. Ok, entonces ahorita está instalando en 2% y son las... ¿qué horas son? Son las 12 de la mañana que estoy haciendo este video, 12 con 2 minutos. Entonces está en 2% y se tarda menos de un minuto para subir al 3%. Y luego 4%, 5%. Entonces, como ven del 2, se subió al 3. No sé si pueden verlo, pero sí está subiendo. A ver, vamos a ver cómo le hago. Están 3%. Ahorita va a subir a 4. Vamos a ver. 4%, amigos. Dejen, quito la cámara aquí para que puedan ver ustedes. Bueno, amigos, quise mover la cámara para enseñarles más de cerca el porcentaje y la cámara se apagó. Entonces aquí, como pueden ver, está instalando a 13%. Como les dije, se tarda menos de un minuto para seguir al siguiente por ciento. Entonces estamos a 14%. Voy a esperar a que se mueva a 15% para que vean que no, que es menos de un minuto. Después, cuando llegue a 15 minutos, voy a parar el video y voy a regresar cuando esté a 95, 96, para que miren que se instala todo y empiezan a jugar el juego. Right, 15%, ahorita regreso para que miren lo demás. Hola, estoy de regreso. El video está en 97%, que se está descargando la información del juego. Eran las 12:02 cuando empecé a descargar el juego y son las 12:37 de la mañana. Entonces, un poquito más de media hora. Ah, pero todo va a depender a la velocidad de internet que ustedes tengan. Y estamos en 98%. Pero también va a depender si usan Wi-Fi o si van a usar o si van a conectar su PlayStation 4 en cable directamente al internet, que es más rápido. Bueno, estamos en 98%, faltan dos más, 99 y 100 para que se complete todo el proceso de este juego. Cuando se instale todo el juego y empiecen a jugar el juego como vieron al principio del video, luego tienen que ir a las notificaciones y bajar el nuevo actualización de juego, que es el nuevo update, apagar el juego y prenderlo otra vez para que tenga toda la nueva información del día de hoy. Ya que todo esté bien, después van y se conectan otra vez a su cuenta de PlayStation para poder jugar y hacer todo lo que van a hacer. Bueno, estamos al 99%, entonces ya va a empezar la historia. Está en 0%, pero esto se mueve rápido: 10%, 20, 30, 100%. Bueno, amigos, este es el video en español. Por favor, denle like, suscríbanse si quieren que haga más videos de estos o de otra cosa. Como les dije, por favor sean respetuosos y no se enojen si no funciona, porque no es culpa mía, es culpa de Rockstar y PlayStation, que obviamente después de años de que salió el juego no les funciona a mucha gente.
y los videos que he hecho hasta este día funcionan. Entonces, por favor, no se enojen conmigo directamente. Bueno, va a empezar el juego. Deje, hago la cámara para atrás para que puedan ver que voy a jugar. Está. Instalación completa, dice el juego. Continuar. 9 años, la historia. Y va a ser la escena que empezó del video al principio. Ok, entonces me estoy moviendo otra vez. Estoy apuntando, voy a balacear. Bueno, amigos, muchas gracias. Y como les dije, váyanse a las notificaciones y le pongan aquí listo para instalar, empezar. Tengo que apagar el juego para poder actualizar el nuevo sistema. Update, I guess. Y luego la última cosa que quieren hacer es meterse a su cuenta. Entonces le ponen sign in y ponen toda su información ahí. Se me olvidó decirles algo. Mucha gente cuando sigue este proceso llega, se puede decir, al 90%, y luego se queda trabado y le sale el error de que pongan disco nuevo o que el disco está sucio. En ese momento lo que tienen que hacer, tienen que el disco que ustedes tienen tiene una raya o una línea en el disco y no, y el sistema no lo puede leer. Entonces la solución es de pedirle a un amigo de ustedes que le preste el disco. Ponen el disco en su sistema el disco de su amigo en el sistema para terminar la instalación. O si no tienen amigos, entonces tienen que comprar un disco nuevo de Grand Theft Auto. Ponen el nuevo disco en el sistema y se termina la instalación. Ese es el último problema que la gente tiene, que no pueden instalar el video. Ok, pero sí, usen otro disco de un amigo o disco nuevo para terminar la instalación. Si no, si les da error de que no pueden jugar, no puede descargar el disco. Bueno, amigos, muchas gracias por mirar el video y denle like, subscribe para que tenga más views y pueda hacer más videos en el futuro. Muchas gracias.